El Ayuntamiento de Acapulco inició la segunda etapa de la Auditoría Externa ISO 9001-2015, en busca de ser el primer municipio del país en lograr la certificación. El evento fue encabezado por el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Mesa Loesa. El titular de la Contraloría de Transparencia y Modernización Administrativa, Mario Hansel Patricio Abarca, informó que la visión del presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre es el de alcanzar la certificación, a lograr que los ciudadanos perciban eficiencia y transparencia en los servicios que otorga el ayuntamiento. Tenemos que ir a, a convencer a la gente de que esto funciona, porque no basta solamente tener un papel que diga que está certificado. Que la gente lo empiece a percibir, eso es lo importante. Y estoy convencido que si logramos poner en acción este sistema, dentro de poco la gente va a empezar a percibir. ¿Y qué queremos darle? Transparencia, que la gente sepa cómo hacemos las cosas, con quién lo hacemos, cuáles son nuestros plazos, cómo programamos nuestras actividades durante el año. El secretario general del ayuntamiento, Daniel Mesa Loesa, quien encabezó el evento. Reiteró que el objetivo de la administración que encabeza el alcalde Bodio Velázquez Aguirre es de devolver la confianza a los ciudadanos en su gobierno. Fue una línea de acción que nos marcó nuestro presidente municipal en esforzarnos por ser mejores. La calidad, la transparencia en el servicio legitima a las autoridades. ¿Y cuál es lo mejor? que devuelve la confianza a la ciudadanía. Durante la reunión con funcionarios de la Comuna Porteña, se detalló que la nueva norma de calidad ISO 9001-2015 contempla integrar a 83 dependencias de un total de 114 que integran el ayuntamiento. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.